Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, señor. Bueno, vamos a ver. Listo, creo que podemos ir empezando. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un par de ejercicios practicando lo que estuvimos viendo ayer sobre reglas de inferencia y luego vamos a ver unos cuantos detalles de que podríamos llamar algunos errores comunes y que se suelen cometer cuando uno trabaja con reglas de inferencia. Y además de eso, una forma de utilizar la regla de contradicción para comprobar cierto tipo de argumentos o cierto tipo de razonamientos. Entonces, vamos a seguir dentro de reglas de inferencia o validez de argumentos. Entonces vamos a hacer de forma conjunta estos dos ejercicios para empezar. Entonces vamos a establecer la validez de los dos argumentos que voy a colocar a continuación. Entonces tenemos primero, aquí le voy a poner uno, mejor voy a enumerar los ejercicios con letras. El ejercicio A consiste en el siguiente razonamiento. Tenemos no P o Q. Todo esto implica R. 2, S o no Q. 3, tenemos no T. 4, P implica T. 5 sería no P y R implican no S. Y con todo esto se busca concluir o se concluye. Vamos a ver, no Q. Entonces, vamos a establecer la validez de este argumento utilizando pues todas las reglas de inferencia que voy a colocarlas aquí de nuevo. Vamos a ver, están aquí. Vamos a utilizar estas reglas para llegar a esto. Entonces, solo para fines de poder redactar más fácilmente el ejercicio. Entonces solamente voy a colocar aquí que nuestra conclusión va a ser no Q. Y lo voy a desarrollar acá abajo. O sea, usualmente uno coloca el argumento así, pero como ahora voy a desarrollar los pasos para llegar a esto, entonces solo lo voy a tener aquí para saber a qué tengo que llegar y voy a continuar aquí abajo. Entonces, vamos a ver, tenemos que llegar a no Q. Para obtener Q, Q solo puede salir o de aquí o de aquí arriba. Y es más fácil que salga de esta disyunción. ¿Por qué? Porque para romper una disyunción, nosotros podemos utilizar la ley del silogismo disyuntivo. Observe que aquí tenemos una disyunción. Y si queremos concluir uno de los dos, lo que tenemos que hacer es obtener como premisa, o como obtener, sí, obtener como premisa la negación de la otra, del otro término de la disyunción. O sea que para yo sacar no Q de aquí, simplemente tendría que obtener un no S. Ese no S está por aquí. Entonces puede ser que una buena forma de obtener no Q. Entonces vamos a intentar llegar a ello. Entonces, ok, antes de llegar a eso, vamos a ver qué podemos ir construyendo. Ok, entonces vamos a ver. Ok, entonces nosotros tenemos entre 3 y 4 hay una de las reglas de inferencia que está cantada, por decirlo así, porque tenemos P implica T y tenemos no T. Eso es un llamamiento a observar la regla de modus tollens. Tenemos una implicación y la negación de la conclusión de esa implicación.
Entonces, tenemos que en nuestra línea 6, nuestra primera conclusión es que tenemos no P. ¿De dónde surge ese no P? Pues con 3 y 4, 3 y 4, nosotros aplicamos modus tollens. Entonces, P implica T, no T, modus tollens, eso nos da no P. Ok, entonces, tener el no P es bueno, porque tenemos no P aquí y no P aquí. Entonces, no perdamos de vista todavía el enfoque, queremos sacar este no S de acá, en el análisis que hicimos, con lo cual yo ocuparía una IR aquí. Conjunción no P, conjunción R. Entonces, ¿cuál sería un error? Y esto lo voy a poner en rojo porque incluso después lo voy a borrar. Pero ¿cuál sería un error? Venir y construir no P y R y decir que es 6 amplificación disyuntiva. Eso sería un error. ¿Por qué? ¿Dónde está la regla de amplificación disyuntiva? No existe, no está aquí. La que hay es amplificación disyuntiva, perdón, aquí era conjuntiva lo que quería escribir, porque al final de cuentas aquí había una conjunción. Conjuntiva. Y pues no hay una amplificación conjuntiva, lo que hay es amplificación disyuntiva. Entonces, con lo cual, esta regla no sale de ahí. Esto que acabamos de realizar no es válido, no está basado en una regla de inferencia que nos deje algo válido, con lo cual este paso no es así. Ok, entonces si no puedo hacer eso, entonces ¿de dónde me saco el R? Ah, ok, tengo un R aquí arriba, puedo sacarlo de ahí de alguna manera. Ahora, ¿cómo puedo obtener este R? Observe que aquí tiene una implicación. Y lo que le interesa es obtener la conclusión de esa implicación. Entonces, un estudio de las reglas nos puede dar la idea de forma más rápida que en la primera, modus ponens, nosotros tenemos que si tenemos una implicación y queremos la conclusión, necesitamos con premisa la hipótesis. Como premisa necesitamos la hipótesis. Así que yo necesito todo esto para obtener R. Pero no tengo todo eso. La pregunta es, ¿lo puedo construir? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Yo ya tengo no P. Y ahora ocupo añadirle este Q. Y como para añadirlo, tengo que ocupo este Q y no solamente añadirlo como tal, sino que a través de una disyunción. Con lo cual, lo que tenemos que hacer aquí es una amplificación disyuntiva, lo cual me dice que si tengo una sola proposición, yo puedo aumentarlo, puedo agregar otra proposición cualquiera, Q, con tal estén unidas por una disyunción. O sea que a este no P, yo le puedo agregar Q con una disyunción. Eso sí lo puedo hacer. Entonces aquí es en la línea número 6, amplificación disyuntiva. Eso sí lo podemos hacer. Ok, ahora ya tengo toda esta premisa de aquí, perdón, toda esta hipótesis de esta implicación. Con lo cual, si yo utilizo esto que acabo de hacer en la 7 y 1, tomo esta 7 y 1 y con ellas dos aplico modus ponens, entonces, voy a obtener la conclusión de la implicación, es decir, voy a obtener R. Ya teniendo R y teniendo no P, ahora sí puedo construir esta de aquí. ¿Por qué? Ah, porque la regla número 4 me dice que si yo tengo dos proposiciones o dos premisas por separado, las puedo juntar en una sola con una disyunción siempre y cuando las dos sean premisas. Vean la diferencia con el caso de la amplificación disyuntiva. En la amplificación yo solo tengo una premisa.
Entonces, para agregarle otra, la hago con una disyunción. En cambio, en la regla de la conjunción, yo tengo dos premisas. Y esas dos premisas sí las puedo juntar con una conjunción mediante esta regla. Con lo cual, ahora sí puedo concluir no P y R. Porque si yo tomo la proposición que está en el número 6 y la que está en la número 8, yo le aplico regla de la conjunción. Y ahora sí puedo unirlas en esto. Ok, ahora ya tengo todo esto de aquí, con lo cual, de nuevo por modus ponens, yo puedo obtener la conclusión no S. Entonces sería con la línea 5 y con la línea 9 aplicamos modus ponens y obtenemos la conclusión de la implicación. Y ahora con este no S es la negación de uno de los términos de esta disyunción, con lo cual yo puedo concluir el otro término. Es decir, puedo concluir no Q a partir de tomar la proposición de la línea 2 y la proposición de la línea 10 y aplicarle silogismo disyuntivo. Y habremos terminado, puesto que no Q era lo que queríamos concluir. Entonces, siempre he pensado que este tipo de ejercicios son como una especie de partida de ajedrez, por decirlo así, porque a veces es útil pensar no solamente en qué puedo hacer con lo que tengo, sino en para qué lo voy a hacer, qué paso sería el siguiente, y algunas veces también sale resulta recomendable hacer un poquito los pasos hacia atrás. Por ejemplo, empecé el problema diciendo que el no Q puede salir de acá. Para salir de aquí necesitaría regla del silogismo disyuntivo, con lo cual necesitaría la negación de S. La negación de S está aquí. Para obtener la conclusión de una implicación, yo tengo que usar modus ponens. Así que necesito mi hipótesis como premisa. Así que a partir de ahí, eso fue la primera parte del pensamiento. Entonces dije, bueno, voy a empezar, en lugar de llegar hasta no Q, voy a empezar como primer problema y llegar hasta no P implica R. Y eso fue lo que resolvimos en los primeros cuatro pasos. Ya después de eso, los últimos dos fueron más rápidos. Entonces fue como partir el problema en dos. Regresé un poquito hacia atrás el problema, decir, bueno, tengo que llegar hasta esto. Entonces me imaginé cuáles debían ser los dos pasos anteriores. Entonces, bueno, y intenté, una vez sabiendo cómo debía obtener los dos pasos anteriores, entonces ya pude establecer un nuevo problema que sea menos complicado, porque en teoría al hacer unos cuantos pasos hacia atrás, pues es menos distancia, ¿verdad? Entonces esa también puede ser una estrategia útil. Entonces no es un razonamiento lineal de decir, bueno, agarro estas, las hago con alguna de las reglas y las voy juntando con las demás y así a lo loco hasta ver si llego a esto. Entonces, lo ideal para utilizar bien el tiempo es hacer un razonamiento hacia atrás o por lo menos ver una o dos, incluso tres reglas después de la que usted va a hacer. Y pues eso se adquiere con la práctica en sí. Entonces, bueno, tenemos que, sí, aquí tendríamos todo el ejercicio. Creo que no hace falta comentar algo adicional, creo que estamos bien. Sí, no sé si hay alguna pregunta del ejercicio antes de que pasemos al siguiente. Creo que estamos bien, así que vamos a hacer el otro, dos, bueno, sería el inciso B. Entonces, el argumento aquí estaría dado por lo siguiente.
primero, tenemos que no P implica R y no S. R y no S. Luego que T implica S. Luego que U implica no P. Luego tenemos no W. Luego tenemos U o W. Y tenemos que concluir no T. Entonces, igual que la vez pasada, voy a escribir la conclusión aquí, solo para no perderla de vista, y seguir trabajando aquí abajo. Y voy a traer la... Voy a copiarla mejor. La tabla de reglas de inferencia, para poder referirme a ellas más fácilmente. Entonces, borro todo lo que tenía y listo. Entonces, igual que la anterior, yo quiero no T. ¿Dónde tengo T? Pues la tengo únicamente aquí. Así que es fácil saber cuál va a ser el último paso. ¿Por qué? Yo quiero la negación de mi hipótesis de esta implicación. Entonces, ¿dónde he visto eso antes? En modus tollens. Si se fijan, lo que obtengo de resultado del modus tollens es la negación de la hipótesis de una implicación. Con lo cual, ya sé que mi último paso va a ser un modus tollens con esto. Ok, entonces, ¿qué necesitaría para construir modus tollens? Pues necesito como premisa la negación de S. Entonces, ¿dónde está la negación de S? Está por aquí. Entonces, de alguna manera necesito esta proposición de aquí. Esta proposición, si se fijan, es la conclusión de esta implicación. ¿Cómo obtengo la conclusión de una implicación? Eso lo he visto en modus ponens. Si se fijan, el resultado de aplicar modus ponens a una implicación es la conclusión. Pero para obtener la conclusión necesito la premisa, con lo cual necesito no P. No P sale de aquí. Y así podría yo seguir hasta atrás. Pero bueno, creo que llegar hasta no P puede ser un paso. Pero hay una cosa que podemos hacer. Y eso es lo que vamos a hacer de primero. Si se fijan, yo ocuparía aquí no P. Y aquí también está no P. Ahora, miren que hay una regla que me va a ayudar aquí. ¿Dónde está? Esta, la segunda, que esta no la hemos utilizado todavía. Fíjense que esta segunda regla me dice que si P implica Q y Q implica R, entonces P va a implicar a R. Y aquí tenemos algo parecido. Tenemos que U implica no P, y no P implica esto. Con lo cual, nuestra primera conclusión sería 6, que U implica R y no S. No hay un punto exacto con el cual nosotros decidamos que con esto hay que empezar. Podemos empezar prácticamente de cualquier parte, con lo cual yo puedo decidir empezar así. Y pues la razón por la que decido empezar haciendo esto es porque yo sé que tengo que llegar a no S y pues identifique la regla. Esa es otra cosa bastante importante. Si uno identifica la regla, pues la puede aplicar. Entonces, aquí teníamos P implica Q, U implica no P, y luego esa misma Q implica R. O sea, esta misma no P implica todo esto. Con lo cual, la conclusión es que lo primero, U, implica lo último, que es todo esto. Ok, entonces, de momento dejamos eso ahí. Lo otro es que para obtener esta parte de aquí, donde está el no S, necesito tener a U como premisa. Entonces, encarguémonos de tener a U como premisa. Entonces, ¿cómo puedo obtener a U como premisa? La puedo obtener de aquí. De nuevo, una disyunción. ¿Cómo rompo una disyunción? Con la regla del silogismo disyuntivo. Así que necesitaría la negación de W.
Y da la casualidad, no es casualidad, que, perdón, está muy... Da la casualidad que la negación de esta proposición ya me la dieron como premisa aquí. Con lo cual yo puedo aplicar el silogismo, la regla del silogismo hipotético, ya. Entonces, fijémonos bien, regla del silogismo hipotético. Utilizo la disyunción que está en 5, la disyunción, y la negación que está en la línea 4, silogismo disyuntivo. ¿Y cuál es nuestra conclusión? Entonces es la que no está negada. Tengo U o W y tengo no W, con lo cual nuestra conclusión es la que no está negada, que es U. Y aquí lo hice en la línea más abajo. Está aquí. Ok. Ya con estos dos, ya está casi que marcado el modus ponens. Tengo U implica esto y tengo U. Entonces ahí está el modus ponens. Entonces, si agarro la línea número 6 y la 7 y le aplico modus ponens, entonces mi conclusión va a ser, bueno, si U ocurre, esto ocurre. Vaya, entonces aquí tenemos que ocurre U, con lo cual ocurre R y no S. Ok, hasta ahí estamos bien. La cuestión ahora es, yo no ocupo R y no S, solo ocupo el no S. ¿Cómo rompo yo una disyunción? Entonces, esa es una de las reglas también que están aquí escritas, concretamente la regla número 7, simplificación conjuntiva, la cual nos dice que si yo tengo una disyunción, yo puedo tomar cualquiera de las dos, ya sea la de la izquierda o la derecha. Aquí solo aparece la de la izquierda, pero por propiedad conmutativa también podría ser el de la derecha. Entonces, si yo aplico en la línea número 8, simplificación conjuntiva, puedo tomar cualquiera de estas dos, o R o no S, la que más me convenga. Aquí nos conviene no S. Ahora, ¿qué puedo hacer con no S? Este paso ya lo habíamos pensado hacia atrás al principio. Una vez teniendo no S, tengo un modus tollens que aplicar con 2. Entonces, la línea 2 y la 9 las junto con modus tollens para obtener el qué. Y la regla número 3, tengo T implica S y tengo no S, con lo cual mi conclusión es no T. Y ahí estaría. Entonces, no sé si hay alguna duda con este. El 6 es 1 y 2, ley de silogismo. Correcto, sí. Faltó la justificación. Correcto, es. Pero no es 1 y 2, es 1 y 3. Ah, sí. Correcto. Pero sí, faltó eso. Entonces, ley del silogismo. No sé si hay alguien más con alguna observación o con una pregunta. Bien, entonces, y creo que estamos bien. Vamos ahora a platicar un poquito sobre unos errores que se suelen cometer en la validez de argumentos, que se conocen como falacias. Esto no es como que yo les voy a preguntar cuáles son los tipos de falacias, sino es que es importante reconocerlas, porque por definición una falacia es algo que parece tener veracidad, que es verosímil, que parece verdad, pero que en realidad no lo es. Entonces, hay varios tipos de falacias. En cuestiones de la lógica pura, no de lógica matemática como tal, lógica proposicional como esta, sino en general,
falacias hay un montón. Solo en Wikipedia hay una gran lista de falacias, pero la que aquí nos interesa son las siguientes. La primera se conoce como afirmación del consecuente. Afirmación del consecuente. ¿Cuándo ocurre esta falacia? Pues consiste en una mala aplicación del modus ponens. Modus ponens sabemos que se aplica así. Tenemos P implica Q, tenemos P, nuestra conclusión es Q. Entonces, esto está bien. La falacia consiste en este cambio. Tenemos que P implica Q, que sucedió Q, y hacemos la conclusión de que entonces tuvo que haber sucedido P. Así, esta es la falacia como tal, y quizás en términos de símbolos, no represente algo como que pareciera verdad, pero seguramente con un ejemplo pueden ustedes, por lo menos, recordar cuando alguna vez han escuchado un argumento como este tipo o una justificación de este tipo que es incorrecta. Entonces, el ejemplo sería el siguiente. Sí, sé que es una persona, es un tramposo, entonces sé que se sienta en la fila de atrás. En la fila de atrás. Entonces, aquí, esta es como una premisa. Ahora tenemos esta otra situación. Resulta que sé que se siente en la fila de atrás. Y esto le puede servir a alguien para concluir. Ah, entonces, por lo tanto, bueno, de hecho ya escribí los tres puntos, así que no voy a escribir por lo tanto otra vez. Por lo tanto, sé que es tramposo. O es un tramposo. ¿Verdad que suena como un argumento que podría llegar a pensar alguien? O por ejemplo, en el colegio, uno se sentaba en la fila de atrás, ya lo prejuzgaban a uno como tramposo o de relajero o algo así. Entonces, esa es una falacia, es una con este contexto sería una afirmación del consecuente. Observen que aquí tienen que sí. Todo esto, perdón, me pasé. Si todo esto que es P sí P, entonces todo esto es Q. Así lo resumimos. Y aquí lo que tenemos es Q. Y por lo tanto se concluye P. Esto es un razonamiento no válido. Esto no puede ser considerado una prueba o simplemente no podría ser considerado válido. Porque no necesariamente sea un tramposo. Aun si tomamos como válido lo primero, no necesariamente el hecho de que esté sentado en la fila de atrás significa que sea tramposo. Si fuera tramposo, sí estaría en la fila de atrás, pero no necesariamente todos los que están atrás tienen que ser los tramposos. Entonces, este es un tipo de falacia, se conoce como afirmación del consecuente, y pues es para que lo tengan en cuenta. Entonces, ok, ese es un tipo de falacias. Otro tipo es la de negación del antecedente. La cual es una incorrecta aplicación del modus tollens. Entonces, el modus tollens
tiene esta estructura. Tenemos P implica Q. Tenemos no Q. Y concluimos no P. Ese es el modus tollens normal. Ahora, la falacia de negación del antecedente dice que si nosotros tenemos como premisas que P implica Q y resulta que no ocurre P, casi que de inmediato se concluye de que entonces Q no ocurre. Y este es mucho más común que el anterior. Y esta pues tiene un montón de contextos, un montón de situaciones en las que puede ocurrir. Entonces, vamos a establecer el ejemplo de la siguiente manera. Digamos, como primera premisa, si el precio de la gasolina sube, entonces, los demás productos suben también. O el precio de los demás productos suben, debería ser lo adecuado. El precio de los demás productos. Demás. Productos sube. Esa es una primera hipótesis, una primera premisa. Ahora, ¿qué sucede? El precio de la gasolina no subió. Entonces, aquí nosotros podríamos concluir, o incluso lo voy a poner peor para que sea un poco más realista. El precio de la gasolina bajó. Entonces, nosotros podríamos llegar a concluir, bueno, por lo tanto, el precio de los demás productos, el precio de los demás productos, bajará o baja. ¿Y qué sucede? Estoy completamente seguro que todos tenemos la misma realidad en la que podemos concluir de que esto no es válido. Esto no es lo que realmente sucede. Aunque suena como algo válido, suena algo lógico, pero en realidad no sucede así, y es porque con esta hipótesis no tenemos los suficientes argumentos como para concluir esto. Es lo que quisiéramos, pero no son los argumentos lógicos para eso. Porque aquí lo único que estamos afirmando es que si la gasolina sube, entonces el precio de los demás productos sube. Pero, ¿qué pasa que cuando la gasolina baja? Pues los empresarios dejaron el precio tal y como estaba. De todos modos, ya se acostumbraron. Entonces, esto de aquí ya no se concluye. Entonces, eso solo es para mostrarles que esto solo es para mostrarles que no necesariamente que esto no ocurra implica que esto no va, que esto no va a ocurrir. De hecho, es posible que el precio aún suba a pesar de que la gasolina haya bajado. Entonces, vamos a ver si también hay otro ejemplo por aquí. Es básicamente el mismo. Entonces, si bien es cierto, esto es lo que desearíamos, no es un argumento lógico válido. O sea, no se, bajo estas premisas, aclaro está, bajo estas premisas, no significa que la realidad del país tenga estas premisas. Pero bajo estas premisas, esta no puede ser nuestra conclusión. Entonces, eso se debe a una mala aplicación del modus tollens. Esta es la más compleja de detectar.
cuando uno tiene una discusión cotidiana, porque usualmente tienen sentido, eso es lo peor, que usualmente tienen sentido estas. Pero si nos vamos a la lógica pura y dura, en realidad no es la conclusión adecuada. Entonces hay que estar pendiente en eso, sobre todo en la forma de interpretar las premisas. Y hay una falacia más, que déjenme ver si tiene un nombre en específico, porque esta creo que no. Sí, esta no tiene un nombre en específico, pero podría yo llamarlo falsas premisas. Falsas premisas, no promesas. Entonces, vamos. Si tenemos lo siguiente, por ejemplo. Ok. Ok, era este. Sí. Tenemos las siguientes premisas. Si John Lennon. Sí, con dos N's, John Lennon fue una estrella. Entonces, John Lennon era pelirrojo. Y pues resulta que nosotros podemos tener como premisa que John Lennon fue una estrella. Y con esto llegar a la conclusión de que entonces John Lennon era pelirrojo. Que ahora solamente tengo una pequeña situación y así. Solo me había entrado la duda por un momento, a ver si realmente era pelirrojo o no. Ya lo busqué. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esto es un argumento válido, porque lo que utilizamos aquí fue modus ponens. Tenemos si P, entonces Q. Tenemos P y concluimos Q. Tenemos esto. El argumento aquí es válido, pero es falso. Eso es bien interesante, porque a pesar de que esto se utiliza un argumento válido, no es cierto. La razón por la que no es cierto es porque estamos suponiendo ciertas premisas que en realidad no lo son, que en realidad no son ciertas. Y la cuestión es que esta hipótesis de aquí es falsa. Y la conclusión también, claro. ¿Por qué esta premisa es falsa? Bueno, eso ya lo analizamos durante la clase. Una implicación es falsa cuando lo primero es verdadero y lo segundo es falso. Y resulta que John Lennon fue una estrella, pero no era pelirrojo, con lo cual esta premisa es falsa. Así que a pesar de aplicar correctamente la regla de modus ponens, resulta que este argumento es, o sea, no es correcto. A pesar de usar un argumento válido, no es correcto la conclusión, porque estamos utilizando premisas falsas. Y si recuerdan, cuando empezamos la discusión, una de las hipótesis para los argumentos es que nuestras premisas debían ser verdaderas. Entonces, esto es algo que puede llegar a suceder. Y si nos vamos al argumento puramente proposicional de la lógica, como modus ponens, el argumento aparentemente es válido, pero si analizamos en detalle las proposiciones, pues la primera no puede ser una premisa porque es falsa. Entonces, por eso le llamé aquí falsas premisas.
Porque aunque usamos un argumento correcto, la premisa era falsa, con lo cual el argumento no puede ser cierto. O sea, no podemos obtener un argumento cierto aquí. Entonces ahí es donde estaría el fallo. Licenciado, pero nosotros vamos a asumir que son verdaderas las proposiciones. Sí, correcto. O sea, la razón por la cual estamos viendo esto es porque uno tiene que manejar cuando tiene situaciones que parecen ser ciertas. Dentro de la clase, pues, si vamos a manejar exclusivamente proposiciones o premisas que sean ciertas, porque no es el objetivo estudiar las falacias. Se las muestro porque hay que conocerlas, pero no porque en la clase las vaya a colocar así. Ok. Vamos a ver. Ok. Sí, esas son las principales falacias que quería que revisáramos. Y vamos a ver, hay una cosa más para hoy, que es el uso de la regla de contradicción, que está por aquí, se las muestro. La regla de contradicción es la regla, ¿dónde está? Número 6. Cuando dice que si la negación de una proposición implica una contradicción, nuestra conclusión va a ser la proposición original sin la negación. Entonces, ahorita les voy a mostrar con un pequeño problema cómo se aplica esa regla. Entonces, una vez, ¿dónde está? Aquí. Ok, aquí. Entonces, esto es regla de contradicción. Entonces la regla, como les decía, es esta. Y vamos a ver cómo se utiliza realmente. Entonces, ok, perdón, aquí solo P. Entonces consideremos el siguiente problema. En una isla, hay dos tipos de hombres. Los caballeros, que siempre dicen la verdad. Y los bribones, que siempre mienten. Entonces, usted llega a esa isla y se le acercan dos personas, dos hombres, se le acercan. Los hombres A y B y le dicen, la persona A y el hombre A les dice, B es caballero. Y la persona B le dice que A y yo, o sea, hablando de B aquí, somos distinto tipo de hombre. O sea, B está diciendo de que, no está diciendo quién es cada uno, pero dice que van a ser de tipo contrario. Si uno es caballero, el otro va a ser bribón. Eso es lo que afirma B. Entonces, con solo esta información, ¿qué queremos saber? ¿Qué es A? Perdón, ¿qué son A y B? Queremos saber los dos.
Entonces, aquí la cuestión es, ¿será posible de alguna manera que con solo esta información lo podamos determinar? Entonces, siguiendo un procedimiento, tal como lo hicimos en los ejercicios anteriores, que solo teníamos las premisas y nada más, entonces es un poco más complicado. Pero resulta que nosotros podemos hacer lo siguiente. Entonces, supongamos que A es un caballero. Al final de cuentas, A solo puede ser o caballero o bribón. Entonces, supongamos que es caballero. A ver qué sucede. Entonces, si A es un caballero, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Si es un caballero, A dice la verdad, por lo tanto, B es un caballero. Si B es un caballero, entonces B dice la verdad. De hecho, aquí me faltó una pequeña. Si es un caballero, entonces A dice la verdad. Entonces B es caballero. Si B es caballero, entonces B dice la verdad. Entonces, si B dice la verdad, entonces, y él dice que A y B son de distinto tipo de hombre, entonces tenemos una contradicción. Contradicción, o podría simplemente escribirlo así. Pues A y B son caballeros y son de tipo y son hombres o son distinto tipo de hombres. Entonces, ahí es donde está la contradicción. Estamos diciendo que los dos son caballeros, es decir, que los dos son del mismo tipo, y que estamos diciendo que son de distinto tipo. Eso es una contradicción. Es una contradicción porque lo que estamos diciendo es P y no P. Y esto equivale a una contradicción. Por eso lo escribimos acá. Entonces, ¿cuál es el análisis de todo esto? Pues partimos de que A es un caballero y llegamos a que eso no, a que eso implicó una contradicción, que es esta. Con lo cual, la conclusión por la regla de contradicción es que A no es un caballero, o sea, lo opuesto a lo que está aquí. Ya olviden por un momento si aparecía con negación arriba o no. La conclusión es lo opuesto a lo que está aquí. Eso es lo que se suele hacer en la práctica, no tanto ver si está la negación o no. Directamente, esto condujo a una contradicción. Mi conclusión entonces es lo opuesto a lo que estaba aquí, que sería A no es un caballero. Y si no es un caballero, entonces, ¿qué es? A es un bribón. Y esto ya es algo cierto, esto no es ninguna suposición ya. Porque lo que supusimos hasta aquí y nos llevó a una contradicción. Entonces ya la regla nos dice que esto es automáticamente cierto. Entonces ya sabemos que es A. Así que a partir de aquí podemos sacar el resto de la información. Si A es un bribón, entonces A miente. Entonces eso significa que lo que dijo era mentira. ¿Y qué dijo A? A dijo que B es caballero. Eso significa entonces que B no es caballero. Con lo cual, B es bribón también.
Entonces, así se puede aplicar la regla de contradicción y es posible con algunos ejercicios, solo que aquí tendría que buscar uno en específico para... Tengo una idea. Que esta forma de utilizar la regla de contradicción es válida, es bastante útil, sobre todo para ejercicios de este tipo. Sin embargo, también se puede utilizar en ejercicios como los que hicimos anteriormente, como los que hicimos acá, como estos primeros dos. Entonces, ¿cómo se utilizaría la regla de contradicción en este tipo de ejercicio? Entonces, vamos a ver. Lo voy a copiar. Y con eso terminamos. Esto va a ser más rápido incluso. Ejemplo. El argumento era el siguiente. Teníamos que no P implicaba R y no S. Teníamos que T implica S. Teníamos que U implica no P. Teníamos no W. Y teníamos... UI, perdón, UOW. Con esto había que concluir no T. Entonces, ¿cómo aplicar la regla de contradicción aquí? Entonces, yo quiero concluir esto. Entonces, para aplicar la regla de contradicción, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agregar otra premisa. Voy a colocar acá arriba lo que quiero concluir. Noté. Entonces, voy a agregar otra premisa, una sexta. Que esa premisa va a ser la negación de esto. Y sabemos ya que la negación de la negación es la proposición original, así que voy a agregar aquí T. Y cuando usted lo agregue, me coloque aquí su posición. Y automáticamente ya voy a saber que usted está buscando hacer una contradicción. Entonces, ¿qué sucede? Que si nos vamos a partir de aquí, pues nosotros podemos repetir algunos pasos. Por ejemplo, el paso 7 sería... Y el mismo que hicimos con U al principio. No voy a colocar las justificaciones, solo para hacerlo más rápido. Entonces, U implica R y no S. Y tenemos que U, que esa la sacamos de estas dos. Tenemos aquí R y no S del mouse ponens de aquí. Y hasta aquí, no es. De momento hemos prácticamente hecho lo mismo que el anterior. Pero fíjense ahora que si yo ahora en el paso 11 hago, tomo la 2 y la suposición 6 y hago modus ponens, entonces tengo T implica S. Tengo T, mi conclusión es S. Y ahora, aquí en la 12, uno, o junto a estas dos, mejor dicho, S y no S, con 10 y 11, y esta es regla de la conjunción. Y para hacerlo suficientemente explícito, S y no S, esta es contradicción. ¿Por qué? Estas ya no son de las reglas de inferencia. Esto es por de esto es de las leyes de las equivalencias lógicas, que se la voy a poner acá. Las tengo aquí a mano. No, tampoco tan grande. Entonces, S y no S está aquí, P y no P. Y es equivalente a una contradicción. Esto es leyes de negación. 12. Ley de negación.
Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? No T. ¿Por qué la conclusión es no T? Ah, bueno, porque la conclusión, cuando llegamos a una contradicción, la conclusión es la negación de lo que pusimos aquí en la suposición. Si se llega a una contradicción, lo que concluimos es la negación de lo que supusimos aquí. Entonces, esta es otra técnica. En algunos problemas como este no es necesario. En otros, créanme que facilita demasiado las cosas. A veces el simple hecho de tener una proposición adicional o una premisa adicional facilita enormemente los problemas. Así que sí les recomiendo tener en mente esta técnica, que es simplemente aplicar la regla aquí. Solo haría falta decir que esto lo obtuvimos por regla de contradicción. Que esa es la 6, la que les puse acá arriba. No, aquí atrás. Esta. Entonces les repito, aquí en este ejercicio era quizás demasiado, pero quería ilustrar cómo era. Entonces, bien, no sé si hay alguna pregunta con este último ejercicio. Sí. Podemos agregar una suposición siempre. Sí, con tal y sea. Cualquier. Sí, se puede hacer una suposición cualquiera aquí, pero el detalle es que tenemos que llegar a una contradicción, si no, esa suposición no nos ayuda en nada, porque la suposición es solamente información adicional, información que no se nos estaba otorgando, con lo cual estamos restringiendo el problema. Y si restringimos el problema, no estamos resolviendo exactamente lo que se nos pidió, sino un problema parecido. Pero si con esa suposición llegamos a una contradicción, ahí es perfectamente válido porque obtuvimos realmente algo que es 100% cierto y no es una reducción del problema, sino que es el problema en sí. Entonces, ese es el único detalle. ¿Y si llegaba a una tautología, también se puede hacer una contradicción? No, tampoco sería válido ese argumento. Tenemos que llegar sí o sí a una contradicción. Si llegáramos aquí a una tautología, prácticamente no estaríamos diciendo algo en sí. No, pero, o sea, para este ejercicio, no. Pero en general. No, en general igual. O sea, si llegamos a una tautología, no nos está arrojando alguna información útil. Porque estaríamos diciendo entonces que es que ni siquiera lo logro imaginar a ese extremo de llegar a una tautología. Lo veo muy complicado. Sí, no veo, o sea, llegar a una tautología no termina en ningún momento el problema en sí. O sea, pues podría llegar a ser que en algún problema apareciera una tautología, incluso aún sin necesidad de una suposición, pero para el problema de la validez del argumento no termina arrojando algo concluyente. Sí, o sea, ahorita me quedo pensando porque en ninguna de las veces que he desarrollado ejercicios he llegado a una tautología, pero aún si fuese el caso, no desembocaría en una pieza clave de información. Entonces, sí, las suposiciones principalmente que sean para llegar a contradicciones. Entonces, antes, solo para concluir, por eso precisamente es que tomé como suposición la negación de lo que quería llegar. Porque si me pedían, compruebe que sí o sí tengo que llegar a esto, entonces, bueno, si yo supongo que no llego, tengo que llegar a una contradicción sí o sí. Porque ya me estaban diciendo de que tenía que llegar a esto. Esa es como más o menos la clave ahí.
poner lo opuesto de lo que se nos pide llegar. Okay. Creo que para mañana puedo traer un ejercicio en el que sí sea más útil utilizar la contradicción para que lo practiquemos un poco. Y pues con lo demás, pues creo que vamos a dejarlo aquí, ya que nos dio la hora encima. Entonces, bueno, que tengan feliz tarde y seguimos mañana. Gracias, Lick. ¿Listo? Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias.